of 25. Si os traigo un auténtico trucazo. Estamos en Black Ops Cold War en los zombies en el mapa de Dime Machine. En esta partida estaba con Prole y Prole me estaba explicando un auténtico trucazo que ha encontrado él. Que sería como una especie de after patch mejorado del truco del RCXD. Y en este caso los coches son indestructibles, son infinitos. Podemos tener un montón de coches aquí infinitos e indestructibles, ¿vale? Sería en esta zona de aquí. Justamente Prole me estaba marcando ese charco porque lo que decía es que teníamos que ir con el coche, correr y saltar ese charco, ¿vale? Aquí como veis vamos a comprar el RCXD. Si os falla pulsar el star... Y volvéis a comprar, ya que no sé qué pasa últimamente que la mesa falla, ¿vale? Nos está pasando un poco a todos. Si os falla, le dais al estar y volvéis a comprar. Tendría que ser en esta zona de aquí, más o menos me decía que a esta altura saltara con el coche, ¿vale? Vais a ver que en el primer intento yo no salto con el coche y funciona el truco. Lo que pasa que. Que bueno, que es recomendable que saltéis con el coche, ¿vale? Como veis, estamos en la anomalía. Pero da igual la anomalía. No os quedéis con la anomalía. Esto lo podéis hacer en normal. Yo simplemente saco el coche, vengo por aquí. Me saca del coche y automáticamente el coche ya se ha quedado ahí, infinito e indestructible, ¿vale? Se ha quedado aquí, ¿vale? Con el after patch normal que está subiendo todo el mundo, el coche, eh, sí, se puede sacar y buguear el coche así para que se queden los zombies, pero el coche se va rompiendo, ¿vale? Aquí como veis, la vida del coche nunca va a bajar. Nunca. Podéis tirar granadas. Podéis tirar de todo. Y para hacerlo infinito, ¿vale? Una vez, como veis, yo sigo teniendo el coche aunque está ahí puesto. Pero no me deja sacarlo. Para que os deje sacarlo, os vais a la mesa, os compráis lo más barato, por ejemplo, el arco, ¿vale? Y cuando cae el coche al suelo, lo volvéis a recoger. Y cuando lo volvéis a recoger, ya podéis sacar otro coche, ¿vale? Y buguear otro coche. Y de esta manera podemos tener aquí un montón de coches. Pero me dijo que en una partida puso como 15 coches. Aquí creo que pusimos 9 o 12 coches, no me acuerdo, ¿vale? Aquí, como veis, lo vuelvo a hacer y no hay anomalía ni nada, simplemente. Sacamos el coche, corremos, saltamos, ¿vale? Aquí no ha salido, como veis no ha salido porque todavía estoy eh, con el coche, ¿vale? Tiene que sacarnos solo del coche, corremos, saltamos, aquí he vuelto a fallar, ¿vale? Simplemente nos tiene que sacar solo, ¿vale? Vamos corriendo con el coche, aquí sí, saltamos y ya me saca, ¿vale? Como veis el coche está un tiempecillo ahí con el impulso ese y cuando acaba el impulso tenemos como una pequeña pantallita negra, ¿vale? ¿Vais a ver ahora que hay como una especie de pequeño pantallazo negro, que es cuando el coche ya se queda infinito, ¿vale? Aquí voy otra vez a la mesa, cojo otro arco, cae el coche, me lo cambio por el arco, ¿vale? Y dejo el arco ahí. Si tenéis un arco en el suelo, pues no hace falta que lo compréis. Si lo tenéis en el suelo, ya está. Los perros sí que nos van a atacar, ¿vale? Y los megatones también. Lo que pasa es que los megatones eh, se quedan ahí pillados también entre los coches, ¿vale? Como veis hay un montón de coches. Y cuando los megatones se quedan ahí, ahora vais a ver lo que pasa un poquito más adelante, que les disparamos y desaparecen, ¿vale? Ahí, como veis, simplemente corremos, saltamos y ya nos va a sacar del coche. Cuando nos saca del coche, ya se queda infinito e indestructible. Y si queréis seguir teniendo coches, hacéis lo del arco, ¿vale? Y lo cambiáis por el coche. El coche siempre lo vais a tener, ¿vale? Como veis, siempre tenemos un coche. Aquí otra vez, aquí ha salido mal, ¿vale? Cuando veáis que os pasa esto, que ha salido mal, simplemente volvéis atrás. Y como ya digo, turbo y saltar. ¿Vale? Turbo, saltamos, ya está. Otro coche más. Y ahí hay un montón de coches. ¿Vale? Los cuales lo que están haciendo es atrayendo a los zombies. Si os vais a otra zona del mapa, si os vais a otra zona del mapa, los zombies. Sí que os van a atacar, ¿vale? Si estáis aquí los zombies no os van a hacer nada, como veis. Hay montones de coches y como ya digo podemos tirar granadas, podemos tirar de todo, podemos utilizar el mod del arma de, de explosivo, podemos utilizar C4s, lo que queráis, los coches no se van a romper. Esto es un auténtico trucazo que encontró Prole que se lo lleva guardando hace unos cuantos días. ¿Vale? Para ver si parcheaban el del coche normal. Lo parchearon, ya han sacado un after patch. Pero este incluso es muchísimo mejor porque el coche no se rompe. ¿Vale? Aquí como veis el megatón sí que nos, nos estaba disparando. Pero ahora cuando matemos al megatón... En teoría, debería partirse por la mitad y salir los dos, ¿no? Salen como dos partes del megatón. Como vais a ver, vamos a matar al megatón y el megatón va a desaparecer. Para que eso pase, el megatón se tiene que quedar caminando o corriendo delante de los coches. Cuando se queda caminando o corriendo delante de los coches, como veis, lo matamos y desaparece. No salen esas dos partes del megatón, ¿vale? Y todos los zombies se quedan aquí pilladísimos. Lo único que nos va a atacar van a ser los perros, pero aquí podemos hacer rondas muy altas, ¿vale? Así que nada. Muchísimas gracias a Prole por explicarme este auténtico trucazo. Ten en cuenta que no necesito. Ni cambiar de arma, ni necesitáis ninguna anomalía, ni necesitáis nada. Simplemente pasar por ahí con el coche y se atascará. Y una vez se atasque, ya tendréis coches infinitos y podréis aquí hacer acumulaciones a fuego. Así que nada, poco más. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, votadme, gusta y favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos.